Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit. Sean todos ustedes muy bienvenidos a una nueva emisión de La Brújula 2021 aquí por la pantalla de Conclusión TV. Muy contento con lo que va del año, con las temáticas, con la devolución de la gente, con el impacto que está teniendo La Brújula en su nuevo formato aquí por Conclusión. Así es. Pero siempre manteniendo un estilo y forma parte de ese estilo. O del decorado. Integrante imprescindible, don Pablito Davoli. ¿Cómo está? ¿Cómo les va? Muy bien, todo bien. Todo bien, como decís vos, muy, muy contentos con Conclusión TV, muy contentos con el público y sobre todo muy agradecidos. Este programa, ustedes saben, desde sus comienzos, desde el programa número uno, se encomienda a la Virgen de Schoenstatt, Mater Ter Admirabilis, Madre Reina y Educadora, Madre Reina y Victoriosa de Schoenstatt. Y hoy, Pablo, con un tema que me parecía que debíamos abordar. Vos sabés que yo tengo un canal personal que se llama El Gibelino y no puedo ocultar mi inclinación a ciertas temáticas como la que vamos a abordar hoy, ¿no? Y tiene que ver con un artículo que salió publicado en el Il Conciliatore, en el 15 de marzo de 1969, de un autor italiano que vos también bien conocés y del que hemos hecho alguna referencia sin lugar a dudas. Así es. Que es Don Julius Evola, nacido en Roma en 1898, fallecido en la misma ciudad, ¿no?, en 1974. Que era un seudónimo con el que él escribía, Julius con J, que es el latinismo de Julio con G, el nombre italiano es Julio, César es Julio César, Andrea Évola. Un autor muy interesante, muy denostado, muy silenciado en la historia, que rescató como ninguno algo conocido como tradición perenne. No vamos a hacer un retrato, una cuestión de tiempo biográfico sobre su obra. Él, de hecho, era una persona que no hablaba de sí mismo en tanto a persona, incluso. En el año, él muere en el 74, en el año 72, cuando escribe El Camino del Cinabrio, que es una de su última obra. Después hay algunos escritos póstumos que se reúnen. Él habla un poco de su recorrido intelectual, pero nunca de él mismo como tal. Es decir, cuáles son sus influencias, la influencia de otros Weininger, de Max Steiner, de Federico Nietzsche, indudablemente. Pero él hablaba de cómo se formó su pensamiento. Él habla de su autobibliografía, no de autobiografía, autobibliografía. Por una cuestión de humildad, ¿no? Él quedaba siempre a merced de una causa, porque era lo que pregonaba su filosofía, que era la filosofía del ethos guerrero, de la tradición perenne, de una tradición que estaba ya en los albores de la humanidad y un gran defensor de la tradición occidental. Entendiendo por tradición occidental algo que no se contrapone con Oriente, sino que tiene un origen común, y en todo caso él dice lo que se contrapone con Oriente es lo mismo que se contrapone con el Occidente tradicional. Originario, que es el Occidente moderno, que es lo que él critica. Él, recordemos, en 1934 escribe una obra que es la más importante, o su obra magna, que es Rebelión, Rivolta contra el Mundo Moderno, ¿no? Y ya hay una toma de posición en lo que vos manifestabas. Esa búsqueda de la tradición perenne, en definitiva, hacía lo que se hacía antiguamente. De pensar que lo mejor estaba detrás y que era eterno, y no que era histórico y estaba por delante, al modo de las utopías, por ejemplo el marxismo, entre otras, del planteo utópico de las ideologías modernas. O sea, fíjate que ya ahí hay una toma de posición y una mirada general que es opuesta a la moderna. Claro, él trataba de buscar un denominador común en las antiguas religiones, en las antiguas tradiciones, sobre todo espirituales, el carácter sagrado de la vida, del mundo.
el mundo jerárquico de tiempos ancestrales, entendiendo jerárquico por la verdadera etimología de la palabra. Hieros, ¿no? Hieros es sacro, sagrado, y orden, jerarquía es orden sagrado, el orden sagrado de las cosas. Perdóname, ¿qué no hace? Solamente un mero verticalismo, claro, como realmente se utiliza la palabra. Cotidianamente usamos jerárquico como algo que está en un orden vertical, sino que es algo de orden sagrado, trascendente, metafísico. Y que, ¿no?, eleva, ¿no? O sea, que digamos, de alguna manera, claro, por decirlo así, tracciona de, digamos, de abajo, o sea, desde arriba tracciona todo, digamos, para que sea elevado. El espíritu humano. Él quería, claro, era un enamorado del espíritu humano. O sea, es ascendente, tiene un movimiento ascendente, sí, sí. Hay un vector ascendente. Y bueno, y hoy queríamos... Que también en esto, perdóname, invierte, sí, la mirada del hombre moderno. Y se compadece con la mirada del hombre medieval, del hombre antiguo, y del hombre antiguo no solo, digamos, de las raíces de Occidente, sino también de otras. Exactamente, culturas. Y encontraba ahí dos cosas: el carácter sagrado del poder terrenal, ¿no?, o sea, la función pontificial del gobernante, es un elemento que rescata, y la unión trascendente de todas las religiones. Decía, él, sin caer en un sincretismo, claro, sin caer en una mezcolanza religiosa, él hace un recorrido orientalista, ¿no? Es decir, le dedica un libro al budismo, como en la doctrina del despertar, tradiciones varias, habla del pitagorismo, de distintas tradiciones antiguas, pero él creía que había como un denominador común, un espíritu en el cual todas las religiones entraban en un diálogo profundo, sin mezclar, ¿no? Sí, o eran como manifestaciones diversas en distintos campos étnicos y culturales de esa tradición. Absolutamente. Ahora, Lucas, fíjate que hay otro tema que nos toca a nosotros como hombres modernos, o mejor dicho, posmodernos ya, que es la modernidad termina desencantando al mundo. Y esto normalmente se lo ve como que había fantasía y se eliminó, como si fuera la fantasía de Disney. Uh-huh. Y en rigor de verdad es que terminó, o sea, el hombre termina perdiendo el sentido de lo sagrado. No solo en lo relativo a la vida ultraterrena, en lo relativo a la divinidad, sino también el sentido sagrado de su propia vida. Por eso ese desencantamiento de la modernidad, en el fondo, constituye una profunda tragedia. No en vano, en una época de humanismo, si hay algo que se ha visto menoscabado, es esa dignidad de la que es portadora la naturaleza humana. Tal cual. Bueno, claro, en ese sentido, Ébola patea todos los tableros. Claro. Patea todos los tableros y dice, la modernidad es algo de lo que debemos renegar. Para algunos es una posición extremista, para algunos es una posición incluso condenable. No todo lo que trajo la modernidad es malo, podrán decir algunos. Él veía, la conclusión de su pensamiento y de su filosofía es que con el mundo moderno, lo que de bueno hay en el mundo moderno es una propia construcción moderna. Es el retrato que de lo moderno hace la propia modernidad. Sí. O a lo sumo alguna secuela lejana, algún eco lejano de lo que quedaba de tradición, ¿no? Exacto. Que él, por ejemplo, cuando habla de Estados Unidos en Rebelión contra el Mundo Moderno, él dice, bueno, en el Ranger, y en ese espíritu de aventura, en esa épica, de manera muy menoscabada, muy deteriorada, muy precaria, pero queda algo de ese ímpetu heroico que caracterizó al hombre de la tradición. Obviamente, insisto, en una versión, digamos, menoscabada, miniaturizada, pero eran como secuelas que habían logrado sobrevivir, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, Ébola es, insisto, un autor silenciado, resistido, muy vituperado en general por el mundo académico. Es un autor no muy recomendada su lectura, pero tiene algo que es característico, que se lo ha juzgado injustamente a un autor que tiene momentos. Él empezó en el arte, en la década del 20, él se convierte en un referente del dadaísmo, o sea, una expresión ultramoderna, ¿no?, de lo que es la pintura, pero después reniega de la religión occidental por antonomasia, que es el cristianismo, en una obra de 1928, Imperialismo Pagano, donde él trata, imagínate, nacido y fallecido en Roma, llamado Julio César, él tenía como una mirada, él estaba convencido de que la Roma del Imperio, del Imperium a Eternum, había sido un momento de apogeo de Occidente. Y lo expresa en este libro, que es una obra, insisto, de 1928, de un Ébola bastante joven, anterior a Rivolta, pero
después tiene momentos en los que se empieza a reconciliar con el cristianismo, sobre todo con la tradición caballeresca, ahí había una... con la tradición de las cruzadas, claro, ¿no? Ahí hay un impacto de Nietzsche, yo creo que el Nietzsche del anticristo, porque también Nietzsche es un autor que tiene momentos, y aparte es un autor que no ha sido sistemático, es un autor que es un gran intuitivo, y ahí el Nietzsche del anticristo, que hace una crítica que a mi modo de ver es tan dura como injusta, ¿no? O trabaja sobre la base de un cristianismo también deteriorado, de una mala versión del cristianismo que era la que Nietzsche tenía a la vista, y ahí está el impacto de Nietzsche, me parece, en Ébola, ¿no? Pero bueno, y volvemos, ¿no? Acá, a 1969, con esta pieza, que después junto con otras se publican en un compendio, en un conjunto de artículos un poquito más... Más amplio, más meduloso, titulado o presentado bajo el título de Metafísica de la Guerra. Hablamos de un Ébola mucho más maduro, año 1969, ya con una misión más integradora de su obra, ¿no? Y donde revisa algunos puntos, ¿no? Y va a tratar de ver en esta Metafísica de la Guerra algo que para nosotros ha sido motivo de nuestra inspiración y que hemos incluso creado junto a Pablo una firma editorial, un sello de goma, un nombre bajo el que hemos sacado alguna que otra publicación, que es Ethos Guerrero. Sí, un nombre de fantasía. Es un nombre de fantasía, pero explica en esta obra, de manera, a mí me parece brillante, Ébola, cuál es la metafísica detrás de la guerra, donde condena esa mirada absolutamente ajena a encontrar algo bueno, rescatable de la guerra. O sea, el modernismo, el humanismo, el humanitarismo, dice, y la demagogia del humanitarismo y de la internacional de los héroes de la pluma, dice Ébola, han encontrado en la guerra todo malo. Tenía esa ironía muy propia de los italianos, ¿no? Que sí, también es muy argentina, que heredada, es muy nuestra también, heredada de los italianos, sí, sí. Dice Ébola, el principio, te leo una cita como para empezar a reflexionar, sí, y te doy la palabra, seguro que tenés. Te va a despertar muchas cosas y sé que al público también. Dice Ébola, el principio general al cual apelar para justificar la guerra en el plano de lo humano es el heroísmo. Ya la primera frase, así empieza el texto. La guerra, según esto, ofrece al hombre la ocasión de redescubrir al héroe que anida en él. Rompe la rutina de la vida cómoda, dice Ébola. Y, a través de las más duras pruebas, favorece un conocimiento transfigurante de la vida en función de la muerte. Esta reflexión en Ébola es así como que se resignifica la vida en la guerra, en la situación extrema frente a la muerte, de proximidad a la muerte, a partir de la muerte por una causa. Hay una resignificación, hay una toma de sentido de la vida a partir de abrazar la muerte en el acto heroico. Y prosigue, y ya termina la cita, dice, el instante final en el cual un individuo, bien digo, debe comportarse como un héroe, es el último de su vida terrestre y pesa infinitamente más en la balanza que toda su existencia vivida monótonamente en la agitación incesante de las ciudades, modernas. Esto es lo que compensa en términos espirituales los aspectos negativos y destructivos de la guerra que el paternalismo pacifista pone unilateral y tendenciosamente de relieve, ese pacifismo que ve en la guerra todo malo y no ve esa metafísica de la guerra que está dada por el acto heroico. Es una ocasión para el heroísmo, ¿no? La gesta de Malvina, para no irnos a cosas tan ancestrales. Sí. El que defiende su patria, su suelo, y muere y se inmortaliza, es la más grande de todas las filosofías. No hay pluma humanitaria que pueda reemplazar el espíritu combativo que se inmortaliza
en el acto heroico de entregar la vida. Es un acto de soberanía sobre la vida. Bueno, por eso, mira, hay muchísima tela para cortar, pero ya que mencionaste de Malvinas, yo siempre traigo a colación cuando hablamos del tema, y de hecho traje acá un libro para citarla, y como siempre le comentamos al público, le confesamos al público, esto termina siendo una cuestión, digamos, espontánea, no previamente planificada entre ambos. Sí nos ponemos de acuerdo en el tema del que vamos a hablar, pero nada más. Traje en este libro, que se llama Argentina tiene héroes, de Alberto Mancilla, tiene la semblanza, digamos, de varios héroes de guerra en Malvinas, y uno de ellos es el teniente Roberto Néstor Esteves, en donde, entre otras cosas, está transcripta la carta a su padre, que después, en todo caso, la podemos dejar para el final, que es una carta que él escribe antes, cuando estaba partiendo rumbo al escenario, al teatro de operaciones, al escenario de la guerra, al escenario bélico. Y acá aparece algo que dice Ébola, es por amor a la patria, por amor a una determinada causa o a un ideal, por amor a la propia familia y por extensión a la patria, que en definitiva es una familia de familias, o es una gran familia, como decía un sacerdote juanestatiano, el padre Estrada. Pero además, está el principio ya puramente trascendente, ¿no? Que en el caso de un soldado cristiano es el amor a Dios, tal como el cristianismo lo revela, tal como el cristianismo lo presenta. Que eso en la carta, y después esta carta plasmada en el accionar de Esteves, está claramente, ¿no? Eso en todo caso lo dejamos para el final. Pero bueno, hay mucha tela para cortar. Mira, ahora paso a un autor que era ateo, materialista, burgués, ateo, que es todo lo que Ébola más o menos explícitamente está criticando ahí. Ahí hay un palo a la vida burguesa. Claramente habla de la molicie, de las grandes ciudades, de la comodidad, del confort, toda esa cosa banal, frívola, que nos empequeñece a todos, nos afea, nos empobrece, nos asfixia. Es un paternalismo de cuidado que te asfixia. Pero bueno, lo cierto es que voy a citar un autor que es representativo de ese espíritu epocal, aunque no se privó de criticarlo, tal vez sin mayores elementos, pero que es Sigmund Freud, que decía, y esta es una frase que por lo menos le atribuye Domenico Lo Zurdo, un autor muy interesante para hablar de estos temas, que decía, si quieres una buena vida, prepara una buena muerte. Y lo cierto es que la vida la significás a partir de la significación que le das a su conclusión. En el fondo es muy aristotélico también. A su conclusión como vida terrena. Y la incógnita o las certezas que vos tengas respecto de lo que pasa después. Pero que justamente, y ahora vamos a otro autor que fue ateo durante gran parte de su vida, pero que dejó de serlo sobre el final, que es Ernesto Sábato, que en el libro La Resistencia, que dice, por eso la muerte para el hombre, ya no solo moderno, posmoderno, se ha convertido en un tabú. Es de lo que no se puede hablar. Podemos hablar, supuestamente hemos superado la totalidad de los tabúes, pero la muerte constituye un tabú. Por eso dice, los rituales fúnebres, incluso de nuestros ancestros criollos, por ejemplo, el famoso velorio del angelito, por ejemplo, cuando moría un niño, y digamos, o los velorios en las casas, como era tan común en la generación de nuestros abuelos y bisabuelos, hoy en día es emocionalmente intolerable o muy difícil de soportar y de digerir, pero porque se ha perdido toda una significación. Pero la pérdida de significación de la muerte impacta en la significación que haces de tu vida y cómo programas tu vida. Por eso terminás en este contexto postmoderno en donde tu horizonte vital en cuanto a lo que vos decidís, ¿cuál es? ¿Qué vas a hacer el próximo fin de semana? A lo sumo, y si tenés moneda, ¿qué vas a hacer en las vacaciones? ¿No? ¿Qué es lo contrario de esto? Ahora, volviendo al pensamiento cristiano, pese a que Ébola no lo era, aunque sí con alegría leí que él, por ejemplo, cita el Evangelio en esa frase tan fuerte como tantas del Evangelio, que es, el que quiera salvar su vida la perderá. Y él le da una significación vinculada con esto. En definitiva, en el cristianismo la idea de la inmolación de sí mismo, renunciando a todo egoísmo e incluso eventualmente renunciando a la vida terrena, es siempre por un principio trascendente, para utilizar la terminología eboliana, acá en Esteves está claro, no es solamente la patria, es por amor a Dios. ¿No? O sea, eso ya él le da un sentido que está la patria incluida. ¿Ves cómo todo tracciona para arriba? Desde arriba para arriba, pero es ya por amor a Dios. Dios ha querido que esté acá, le pone a su padre cuando él estaba partiendo. Ni siquiera que estaba frente a la situación de, digamos, el peligro iba a estar. Pero él pedía estar en primera línea y después muere heroicamente, ¿no? Sí. Casi como, digamos,
casi como buscando, digamos, poniendo lo mejor de sí, y pero asumiendo el mayor riesgo. Sí, con temeridad, no así con imprudencia, con temeridad. Sí, o con una valentía extrema, una valentía sin dejar de ser virtud, pero en su grado mayúsculo. Uh-huh. Bueno, pero un principio trascendente. Y eso te lleva a lo de la otra vida, pero claro, en definitiva, muchas veces el acceso a la otra vida, para acceder con todos los honores, por así decir, o para asegurarte de acceder, requiere de esta autoinmolación, ¿no? Que no es menor, aparte es de un saque, ¿no? Y a veces no sin dolores. Pero en ese sentido, justamente la mentalidad burguesa que busca en su materialismo, si no dogmático, al estilo marxista, práctico, en su inmanentismo que busca sobrevivir por el simple hecho de sobrevivir, y termina siendo una cuestión hasta de mero instinto de supervivencia, ni siquiera es porque hay una valoración racional y ética de la propia vida, que a veces hasta se olvida, por eso también es sobrevivir por sobrevivir e incluso aplicar la propia vida sin darle un contenido a la propia vida. Uh-huh. Una cosa es decir, bueno, quiero sobrevivir para, no sé, para brindarle todo el amor posible a mi hijo, bueno, o para servir todo lo posible a mi patria, pero ni siquiera en la mentalidad del hombre posmoderno, y ya en la mentalidad del hombre moderno, no estaba eso. No está, es simplemente la supervivencia por la supervivencia misma, más allá del el rumbo que le des a tu vida, o que ésta tome, o de con qué la vayas rellenando, que muchas veces queda rellena de lo que te provee el consumismo. Vuelvo a lo mismo, en la medida de que tengas la moneda para comprarlo. Obvio. Bueno, Ébola, en este texto, insisto, que son 16 páginas de una filosofía sumamente profunda, medular, va al hueso, descubre y hace un análisis pasando por distintas tradiciones religiosas, históricas, que hay un denominador común y lo encuentra en lo que es la doctrina de la cuatripartición, que tenía que ver con cuatro castas. Dice, no entendiendo castas, no debe entenderse por casta una división artificial y arbitraria, sino un lazo natural que unía a los individuos, está analizando tiempos pretéritos, ¿no? Épocas remotas, donde había cuatro grupos humanos que tendían a una armonía, ¿no? Que eran los que estaban del lado de la servidumbre, no los siervos, una burguesía, una clase comercial, una casta guerrera, ¿no? Y una casta sacerdotal, una casta que de alguna manera hacía el puente entre lo divino y lo humano. Y lo que dice que Occidente fue sufriendo paulatinamente un proceso involutivo al respecto, donde de los estados, antiguos estados aristocráticos sacrales, se pasó y fueron reemplazados por estados monárquicos guerreros, ampliamente secularizados, para luego ellos mismos convertirse y ser reemplazados en estados emplazados sobre oligarquías capitalistas, dice, para finalmente caer en tendencias socialistas y colectivistas que han encontrado su eclosión en el bolchevismo. Él hace un análisis del siglo XX, ¿no? Y llega a ese estado del alma de la colmena, del bolchevismo, donde el proceso de desacralización, de eclipse de lo sacro, ha llegado a un estado de eclosión total. Yo le cambiaría el nombre. Coincido en gran medida con el análisis, pero hablaría de colectivismo, que en definitiva es lo que te permite decir que ese planteo tiene actualidad. Si hablamos de bolchevismo, en definitiva el bolchevismo o bolcheviquismo es una expresión. Claro, hay que pensar que esto lo escribe en el año 69, sí, claro, plena Guerra Fría, ¿no? Estábamos en la Mao estaba haciendo la revolución cultural y, bueno, matando toda la gente que mató, ya había matado mucha, sí, y seguirían matando. Exactamente. Pero le pondría el nombre de colectivismo, ¿no? Y le hemos dedicado algún programa, ¿no? El colectivismo, sí, sí, sí. Y entonces ahí ves que el colectivismo, o sea, no tendrá la hoz y el martillo, pero sigue siendo una amenaza permanente, ¿no? Incluso en Occidente, el Occidente es supuestamente libre. Sí, sí. Eso está en la República de Platón. Él plantea la sociedad estamentaria. Uh-huh. En realidad, la división, yo estimo que Ébola la tomará de la sociedad brahmánica, esa, porque existe cuatripartita, pero en realidad hay un estamento económico donde está el productor, que es dueño de medios de producción, y el que trabaja, que es el dependiente. Claro. O sea, que presta su trabajo, como hoy diríamos en el sentido del derecho laboral argentino, el trabajador. Pero los dos están en el estamento económico. Uh-huh. Esa división, que si la simplificamos, es tripartita: el estamento económico, el estamento de los guerreros y el estamento de los sabios y sacerdotes que gobiernan, es la República de Platón, que tiene cuatro características, que son compatibles, no solo compatibles, que se
se apoyan mutuamente. Es jerárquica en el sentido que vos bien explicabas, o vertical, pero con el sentido que vos le diste. Es cooperativa, colaborativa y solidaria. Es decir, porque todos trabajan, se distinguen por la función, cosa que aclara Ébola. Cada uno cumple una función en la que está especializado, colaborando con los otros y siempre en aras del bien común. ¿Y esto quién garantiza ese equilibrio dinámico? Justamente que hay una función que es de conducción y organización, que es política. Ahora, ¿en manos de quiénes? Son aquellos que tenían que ser, bueno, según Platón, los sabios. Y que eran los que estaban dispuestos a renunciar a todo, porque Platón en la República plantea que no tenían que tener, yo siempre digo, ni matrimonio ni patrimonio, tenían que renunciar a todo interés particular, por legítimo que fuere, para dedicarse 100% sí, al bien más común. Más alto en ese nivel jerárquico, más alto el nivel de despojo, ¿no? Que sí, y yo todo. Dije bien común, es de bien, sí. Porque en realidad era un pontífice, tenía hasta una función de paideia y educativa. ¿Qué es lo que permite que el guerrero pueda cumplir bien su misión? Porque el que le revela, y acá hay algo muy interesante que lo trata Agustín con una terminología cristiana también, o sea, cada uno, pero ya está en Platón, cada uno de nosotros en la comunidad ordenada conforme a justicia, y la justicia sustentada en la verdad, pero una verdad que es metafísica, que es trascendente, es lo que permite que cada uno de nosotros cumpla con lo que hoy diríamos nuestra vocación, prestando un servicio al prójimo, a la patria, a la humanidad, pero que en el fondo es un acto de alabanza a Dios en términos cristianos, y que cada uno de nosotros logre desplegar esa vocación en el caso de lo que llamaríamos en términos peronistas la comunidad organizada. Claro. Se opone a ese colectivismo insectizante. Claro, y también se opone a la sociedad de clases del capitalismo liberal, en donde el factor económico es determinante y está librado a las fuerzas que entran en pugna en el libre mercado para que cada una trate de satisfacer su codicia o su avaricia. Entonces, y siempre lo digo de una manera que, dicho así, suena tal vez muy chocante, pero incluso el propio equilibrio interior, psicoespiritual, porque Platón sostiene toda su teoría política sobre una psicología y una antropología, el propio equilibrio interior psicoespiritual solo se logra en la comunidad organizada conforme a justicia. Y solamente hay justicia cuando hay verdad. Pero verdad en el sentido profundo, de verdad metafísica y trascendente. No solo verdad de ir a un juez y dilucidar si se cometió un asesinato o si se trató de un accidente. ¿Se entiende? O sea, verdad en ese sentido. O de una falsa denuncia, claro. Claro, pero verdad en un sentido más profundo también. Y eso es importante rescatarlo en la era de la posverdad, justamente, que también es la era de las grandes injusticias. No es casual que la era de la posverdad sea la era de las grandes injusticias. Y sea la era, yo antes decía, donde la gente cuantitativamente, que es un tema que vos lo manejás bien, quiere extender hasta el último, multiplicar minutos o sumar minutos, como quien suma puntaje, pero que en el fondo no está mal per se, pero decís, bueno, si ese es el objetivo, ¿qué querés hacer? ¿Cómo querés rellenar de significado esos minutos? Cualitativamente, en términos existenciales, cualitativamente estamos en el nivel más bajo, por lo menos respecto a otras épocas. ¿Se entiende? Sí, efectivamente. Bueno, acá lo que yo veo en este texto de Ébola es una interpelación, una fuerte interpelación al mundo moderno, un nuevo cachetazo, ¿no?, a la modernidad, en tanto el sobredimensionamiento artificial de la vida biológica, y un menosprecio, ¿no?, por el elemento metafísico que está en el espíritu heroico, que es lo que él rescata, que brinda la guerra. Él hace un trabajo arqueológico y genealógico brillante, pasando por Roma, siguiendo por la tradición celta, aquellas bocanadas de aire puro que se relataban antes de ir al combate, ¿no? Esos llamamientos como combatid por nuestra tierra y aceptad la muerte si es preciso, dice Ébola, pues la muerte es una victoria y una liberación del alma. Algo así como el moris triunfalis, ¿no?, que queda presente en nuestra vida occidental. Habla de la tradición nórdica, ¿no?, y retrata este salón del Valhalla, viste que la tradición nórdica tenía los dioses Aesir y los Vanir, pero bueno, en el Asgard, que era el verdadero Olimpo de los nórdicos, había un salón
donde los guerreros nórdicos iban a beber, ¿no? Ahí participaban de un banquete y donde se reorganizaban para combatir en las huestes de Odín en el Ragnarok, sí, que es la gran batalla final. O sea, un espíritu guerrero, o sea, el premio del que moría en combate era ser llevado por la guiado por la valquiria a un salón donde se preparaban por una batalla. No, y después celebraban, tenía la camaradería del festejo, que celebraban bebiendo cerveza o hidromiel. Claro que sería que es el antecedente de la espirituosa, exactamente. Después, bueno, rescata de la Edad Media Ébola lo que es las cruzadas, ahí mete al cristianismo, habla elogiosamente, ¿no? Sí, y ahí es como que lo reivindica el cristianismo. Sí, de la Guerra Santa, es decir, donde ve la síntesis del elemento romano, nórdico y cristiano, Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Está hablando de Federico de Hohenstaufen o de Federico Barbarroja, seguramente, hasta llegar, va acabando, llegar a la tradición hindú, donde toma la épica, la epopeya del Mahabharata, que tiene un fragmento central que es el famoso y conocido Bhagavad Gita, que es un diálogo entre un chatrilla dentro de las castas que vos mencionaste, Arjuna, ¿no? Arjuna, que está en un dilema moral de lanzarse en la batalla frente a quienes consideran parte de su familia, ¿no? Sus hermanos. Y es, bueno, en este diálogo interpelado por una voz que Ébola interpreta, que puede ser una voz interior incluso, que es la de Shri Krishna. Ébola lo interpreta así, que lo anima a ir a la batalla, porque encuentra que su acto moral está en el deber heroico del combate, ¿no? Obviamente que en ese diálogo se dan todas las principales enseñanzas del hinduismo, pero nuevamente Ébola nos lleva a lo largo de unas apenas 16 páginas, por eso me parece fundamental compartir el texto, sí. Vamos a poner el enlace en la descripción del programa con el público, nos lleva por un viaje de retratar esos elementos guerreros, masculinos, presentes, ¿no?, en la tradición occidental, que han sido indebida, injustamente vilipendiados, vituperiados, ninguneados y menospreciados por el mundo moderno, ¿no? Él nuevamente arremete con ese pacifismo que ve en el acto heroico de la muerte una cosa inútil, ¿no? Y sí ve como las modernas burguesías de manera apoteótica ensalzan la vida del confort, ¿no? La vida de la holgazanía, producto del vida, materialismo. Una vida vacua. Una vida absolutamente vacía, frío, vacía. Absolutamente vacua, sí, tal cual. Es interesante el contrapunto. Hay varias cosas, pero primero respecto del hinduismo, si bien son religiones distintas, pero sobre todo del hinduismo originario, el brahmánico, uh-huh, es interesante que tiene concomitancias fuertes con el cristianismo. O sea, muchas veces los cristianos, yo lo soy, no tomamos conciencia de que, insisto, siendo religiones diferentes, pero en el hinduismo hay determinados conceptos, determinadas ideas religiosas que, digamos, que bueno, que el cristianismo después revela en todo su esplendor, pero que de alguna manera están como anticipadas, de una manera que uno puede, digamos decir, bueno, puede advertir que no es de una manera tal vez pura o plena, pero están anticipadas en el hinduismo. Sí, están presentes. Están presentes, sí, sí. Hay una insinuación de la Trinidad. Hay una insinuación de la Trinidad en el sentido de que no es exactamente igual que la idea del Dios uno y trino del cristianismo, o de Dios como lo presenta el cristianismo, pero, digamos, la Trinidad está, la Trinidad divina está. Sí, es interesante. Eso lo dice hasta el padre Julio Mainville, sí, ¿no? Sí. Que es un sacerdote de indudable ortodoxia católica. En un librito también recomendable, ya que estamos recomendando lecturas, Los Tres Pueblos Bíblicos, en su lucha por la dominación del mundo, ¿no? Un libro que te es lo comes en una tarde. Sí, es un libro chiquito, cortito, pero sí, sí, un libro sustancioso, sí. Pero te iba a decir, respecto de ahí lo que le dice Krishna en ese diálogo, uh-huh, de este texto religioso hindú, es que en definitiva lo que un sacerdote católico, y yo de hecho lo he escuchado muchísimas veces de sacerdotes católicos, es que la verdadera vida es la otra. Con lo cual, que él cumpla con su deber, que lo haga de manera noble, de manera heroica, pero que sepa que en definitiva, al matar o morir, en batalla justa, y digamos por una causa noble y por medios nobles, lo que él está haciendo es
el acceder a la verdadera vida, que es la otra, que no es esta. Porque aquí, como decían las abuelas, estamos de paso. Estamos de paso. Y esto se lo he escuchado a muchos sacerdotes católicos. Y lo que queda implícito, que muchas veces se explicita, por ejemplo, queda explícito en la película El Último Samurái, de la que hablamos el otro día, es que, en el fondo... Hablamos de Mishima y de... Claro, queda implícito que también le permite al otro acceder a esa vida eterna. Claro. Al trabarse en combate heroico con él. Y acá quiero ver un tema, porque Évola en este texto hace un análisis muy interesante sobre los choques entre la cristiandad y el islam. La caballería cristiana y las huestes islámicas, que estaban las dos en guerra santa entre sí. Y fíjate qué curioso que Évola termina diciendo algo, que dice, en definitiva, digamos, la pugna con la otra fue ocasión de perfeccionamiento espiritual a través de la guerra para cada una. Y esto de que la gran guerra terminaba siendo interior, que en algún punto lo dice Mahoma, que la verdadera guerra, volviendo de la guerra externa, dice la guerra chica, la guerra grande, que es adentro de uno mismo, que en el fondo, al menos planteada así, así digamos, en general, tal como lo acabo de hacer, de una manera genérica, en sustancia es una idea que está en el cristianismo y que está muy desarrollada por San Agustín. La lucha del bien y el mal adentro de uno mismo. Yo cuando leía el texto de Évola no podía evitar recordar la última imagen, la última escena de la película Cruzada, con Orlando Bloom, ¿no? Habla de la cruzada francesa. La imagen en que Saladín, ¿no? Saladino, levanta una cruz después de haberse batido, ¿no? De manera con arrojo, ¿no? En Tierra Santa, ve una, después de la batalla, una cruz caída, una cruz cristiana, y la levanta, la mira, la levanta y la vuelve a poner en su lugar, ¿no? En señal de respeto, ¿no? Siendo él el líder de las huestes islámicas. Sí, del que era enemigo religioso y, bueno, por derivación político y militar. Pero está permanentemente reflejado eso de el respeto mutuo del guerrero, ¿no? Bueno, eso Évola lo destaca, ¿no? Y ahí, fíjate vos, haciendo un parangón con lo que pasa ahora, con una Francia que está en un proceso de islamización, fíjate cómo ahí lo que Évola advierte es en la pugna, en ese carácter de adversarios, había una mutua funcionalidad para ganar el cielo. Claro, en donde cada parte entendía que lo estaba ganando. Entonces, ¿y ahora qué se da? Y se da una batalla que, como toda, como guerra en realidad, ¿no? Fue una guerra que fue durísima y de siglos. Pero que, bueno, tuvo esta funcionalidad trascendente. ¿Qué tenés ahora? Tenés, fíjate, por ejemplo, la islamización de Francia, que es un problema gravísimo. A ver, para quien no esté en tema, en abril, en plena emergencia sanitaria, crisis económica, que ya se había manifestado pre-emergencia sanitaria con los chalecos verdes, más de 1000 oficiales en actividad y retirados, pero lo llamativo es que muchos en actividad, del ejército francés, aunque alguno de alta jerarquía de la Marina de Guerra francesa, le mandan una carta a Macron exponiéndose a una sanción los que estaban en actividad, diciéndole que el país estaba al borde de una guerra civil, principalmente por el craso fracaso del experimento multiculturalista que se había implementado en Europa Occidental en general y en Francia en particular. Entonces, tenemos de hecho un amigo a quien le mandamos un saludo, que vive allá, que me confesó el otro día, Pablo Balbi, que se mudó de París por los niveles, abogado, aparte colega, un hombre que ejerce en Francia. Le mandamos un enorme saludo a Pablo. Un afectuoso saludo a Pablo. Que me confesó que se mudó de la ciudad de París por los niveles de violencia que hay, por motivos de, digamos, segmentos étnicos diferentes que no logran integrarse. O sea, lo contrario de lo que se logró en Argentina. Está bien, bajo condiciones muy particulares, a principios del siglo XX. Entonces, que se tuvo que mudar de la ciudad. Entonces, y vos decís, de París, que todos tenemos una visión de turista idealizada de París, por cierto. Cosmopolita, la ciudad hermosa, la ciudad luz. Para todo. Ahora, fíjate vos esto. ¿Qué pasa? Ahí se da lo contrario. Los franceses no logran integrar a los musulmanes, más allá de las diferencias culturales, que cuando son grandes, la integración es difícil. O sea, es más fácil integrar un español, un criollo, un italiano, que de pronto integrar, digamos, pueblos que ya tienen culturas que están más separadas, que son más diferentes. Pero más allá de eso, y hay un análisis muy bueno de Vuela y Maresca, en el programa Disenso de hace unos años, cuando se dieron unos atentados en Francia, donde hacen una reflexión que es muy interesante y que contrasta con esto que decía Évola, del choque que hubo entre cristiandad y las huestes islámicas. Porque, claro, por un lado tenés franceses que
digamos que son posmodernos, que no tienen nada metafísico para ofrecer, y voy cerrando con esto. Pero, ¿y del otro lado qué tenés? Gente que tampoco, que al cometer atentados no combate noblemente, que los propios, sus hermanos de religión los rechazan, como que han hecho una mala interpretación de su religión, o una aplicación de principios y de preceptos religiosos desviados. O sea, lo contrario que tenés, lo contrario de esa funcionalidad, que aún en la guerra, cuando todo dependía de principios metafísicos, Évola podía advertir, ¿no es cierto? Es que la diferencia sustancial en estos dos ejemplos de dos épocas distintas, pero que podemos decir de dos culturas, el choque se da distinto porque de un lado, sobre todo, al decir de Évola, oponiéndome, ¿no?, en el pensamiento de Évola, de un lado ese eclipse de lo sacro, ese proceso de disolución del carácter sagrado, me refiero del lado de Francia, ¿no?, del lado de Occidente, ha hecho metástasis, hace ya mucho tiempo ha hecho metástasis. No así, creo, en Medio Oriente, o no del todo. Entonces el choque de civilizaciones tiene otras características, porque claro, en lo sagrado había puentes y lazos de unidad. Es que Évola habla de un puente que se descubre, que los soldados, los guerreros lo descubren. Ahí es donde está, la clave. Pero aparte, ¿qué hace? Pero los complica más allá de la geopolítica y más allá de la cuestión de que Francia es de los franceses. Esto también hay que decirlo, o sea, es de, como todo país, es de quienes lo han construido sus autóctonos. Sí. Pero más allá de eso, haciendo un análisis más profundo, afecta a ambos, porque del lado francés esa molicie, ese eclipse de lo trascendente que genera alguien que es incapaz de combatir, incapaz de integrar e incapaz de dialogar. Pero del otro lado, o sea, y genera también genera la cobardía, que es lo que dice Vuela hablando de un atentado. Dice, esos muchachos, pese a estar en mayoría, se dejaron matar como corderos. ¿Qué tienen que ver con Francia, que era famosa por, digamos, porque tenía una población aguerrida desde la época, no solo de los francos, desde la época de los celtas, de los galos más específicamente? Sí. Pero además, del otro lado, que genera de la Bretonia gala en Francia. Es un enemigo que genera desprecio, incluso el desprecio de quien no te respeta, que ahí también, en el que te combate con desprecio, se produce otra aberración por deformación. La primera deformación es por hipertrofia. No me gusta decirlo en términos cuantitativos, pero para decirlo claro, son menos de lo que deberían ser. Y los otros son, es como que exageran hacia el otro lado por hipertrofia, no por atrofia. La primera es por atrofia. Esta otra, del lado de esta inmigración que desprecia al autóctono, es por hipertrofia. ¿Por qué? Y desvía. Y se transforma en algo monstruoso, que ataca a civiles, que ataca por la espalda, que a veces ataca sin razón, y que deforma a los propios, según dicen sus, digamos, quienes practican la misma religión, que deforma los propios principios religiosos. Pero fíjate, y termino con esto, fíjate que ahí se cae en algo que advierte Platón. Cuando Platón hablaba de la andreia, ¿qué decía? Decía la andreia, que es la virtud del guerrero, claro, es para superar el miedo y no ser cobarde, pero también es para no ser cruel, o en última instancia convertirte en lo que modernamente diríamos un criminal de guerra, que no se transforme el fervor en furia y te haga cruel. Bueno, es que ahí el análisis simplista, vacuo, banal, nos llevaría a pensar las cosas en términos de civilización y barbarie, que es el análisis moderno. El análisis modernista habla de civilización y barbarie. Yo sería muy cauto con esto, ¿no? Porque la andreia justamente lo que mostraba era que en ese conflicto el respeto mutuo se da por el carácter trascendente de la causa que movilizaba incluso a mi enemigo en contra mía, ¿no? No en términos de, porque uno estaría pensado, bueno, en épocas pretéritas era el choque de dos fanatismos, hubiera sido más sangriento, hubiera sido peor. No fue así. No, termina causa, no habiendo honorabilidad. Exactamente. Ni reglas de juego, entre comillas, compartidas. Igual una aclaración para el público, y que me siento obligado, moralmente obligado a hacer. Estamos hablando de fenómenos sociales y de generalidades. O sea, de ninguna manera pretendemos abarcar a todos los conjuntos aludidos de manera unívoca. Esa es una aclaración que hay que hacer. Estamos hablando de tendencias, ¿no? Lectura recomendada entonces para la gente que mira La Brújula, Metafísica de la Guerra. Le vamos a compartir el enlace. Se nos fue el tiempo, Pablo. Sí. Pero no es raro, es un tema que da para mucho análisis, para
desmenuzar, ¿no? Con tiempo, con paciencia, usted lo puede hacer desde su casa. No sé si vos querías leer el pasaje del libro sobre... De Roberto Esteves, uh-huh. que muere heroicamente en Malvinas, en la guerra del Atlántico Sur, Esteves, sí. Y esto lo escribe antes de partir, cuando estaba por partir hacia el Teatro de Operaciones. Y dice, se la manda el padre, ese querido papá, bueno, Sarmiento, 27 de marzo de 1982, querido papá, cuando recibas esta carta yo ya estaré rindiendo mis acciones a Dios nuestro Señor. Él, que sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muera en el cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión, no es cierto? ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un padre generoso, ha querido que este, tu hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que quiero, que a todos quiero pedirles es, primero, que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Segundo, que me recuerden con alegría y no que mi evocación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, tercero, que recen por mí. Papá, hay cosas que, en un día cualquiera, no se dicen entre hombres, pero hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido, gracias por creer en el honor, gracias por tener tu apellido, gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española, gracias por ser soldado, gracias a Dios por ser como soy y que es fruto de ese hogar donde vos sos el pilar. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite, un fuerte abrazo. Dios y patria o muerte. Ya que hablábamos de la muerte. Y así da gusto y da orgullo, gracias a hombres como ustedes, ser argentino. Las palabras huelgan y así nos despedimos, Pablo, para dejar a la gente pensando en las palabras del soldado Esteves. Será hasta la próxima entrega de La Brújula. Gracias. Chao, hasta luego. Und zugleich eben dadurch in die höchste Verbindlichkeit.